todos, bienvenidos a otro vídeo. Como os dije en el último vídeo, tengo un montón de cositas de Kiko que me regalaron en Reyes y que cogí en rebaja. No quise tirar las cajitas, solo tiré la de la base, creo. Por esto mismo, para enseñaros las cositas por aquí. Para que sea más fácil deciros el tono, los números y demás. Bueno, así como nada, siempre, ya sabéis, mira dónde está Belita, que hacía mucho tiempo que no la veía por aquí. Ella, como siempre, quiere salir en los vídeos, así que la vamos a dejar. Bueno, os voy a contar un poquito. Yo, lógicamente, sabía de la marca Kiko, pero nunca había tenido nada. Solo una brocha hace la tira de año, cuando yo, no sé, la tira de año. Y no sé, no tenía nada. Entonces, yo tengo el problema de que siempre tengo los labios agrietados. Lo que os decía, tengo el problema de que siempre tengo los labios agrietados. Verano, invierno, entonces me encantan los pintalabios, pero casi nunca me los pinto, es raro el día. Entonces, ¿qué pasa? Mi amiga Leti me dice, pues yo tengo este pintalabio de Kiko, úsalo, ya verá que... Total, que por H por B yo me lo puse y estuve, no sé, 5 o 6 horas, comí, el pintalabio seguía, no me salía la grietita que me sale y no me había puesto cacao, nada, del tirón. ¿Qué pasa? Era domingo, estaba en Algeciras, era Navidad, sí, poco antes del 24 creo que era. Y dice, vamos pasando por Kiko, que creo que está abierto. Y fuimos, estaba abierto. Madre mía, ahí fue cuando me traje 3 cosillas, creo. Bueno, lo que os decía. Perdona si ahora está la cámara un poco más cerca, más lejos, pero es que a venir José, he tenido que abrir la puerta, he quitado el mueble, y entonces ya no lo he puesto en el mismo sitio. Os decía que fui antes de las Navidades, luego en Reyes, luego en Rebaja, así que más o menos creo que lo he separado por cómo lo compré, pero vaya. Bueno, Bella estaba por ahí, como siempre. Primero, en primer lugar, me compré, es que no me acuerdo bien, pero vamos. Yo lo voy a ir enseñando. Una sombrita de ojo. El tono es el 82. Los precios, perdonadme que no los ponga. Si puedo los pondré cuando edite el vídeo. Porque como ha sido regalo, algunos no los he buscado. Otros han sido en rebaja y no ser precio original. Pero vamos, que está súper bien de precio. Os decía que me compré... Esto creo que fue la segunda compra, pero vamos, que no importa. Me cogí esta sombrita, que ya os he dicho que es la 82. Es este tonito. Es como entre lilita, gris, marrón. Tiene un... No sé, es súper bonito. Pigmenta una barbaridad. El precio... Es que no recuerdo, pero no sé si 4 y pico, 5. Yo prefiero no enmarronarme diciendo precios, que luego a lo mejor no son. Y os lo dejaré mejor por la pantalla. Me encantó la sombra. De hecho, tengo más. Ese día también me cogí este lápiz. Porque no sé, pero ahora después de tantos años me está saliendo a hacerme las rayas. De buenas a primeras. Pero bueno, mejor. Me cogí el 09. Pedí el 08, pero cuando llegué a la casa me di cuenta que me habían dado el 09. Pero da igual, varía un tono. Ahora lo voy a enseñar y me encanta. Es de larga duración, color intenso. Y este, el 09, es como un verde. Mira, ahí no vaya a ver nada de nada. Así que voy a intentar ponérmelo aquí. Es oscuro, ¿vale? Es un verdecito oscuro. No enfoca bien, pero vamos, es verde oscuro. Pero queda súper bonito. Me encantó. Y esto fue otra de las cositas que me cogí. ¿Qué más? Me cogí ese día también una brochita. Tenía, bueno, la verdad que me llamó la atención el color, porque son tonos amarillos, rosas, lilas, pero así como pasteles. Y esta es la brochita, es para polvo. Yo la uso para el maquillaje. Es la Power Powder Brush, la 102. Es esta. Me encanta. Mira, yo sé que cada brocha está para su función, lógicamente, pero yo me la cogí porque yo del Mercadona, la que era para colorete, siempre la he usado para ponerme la base. Entonces, me la cogí con la intención, pero es súper larga, así que la uso para colorete. Y me encantó. Esta creo que salía 10 y algo. Me la regaló 12. El mismo día. Siguiendo por aquí, las cajitas de este no las tengo.
Me cogí este pintalabio, que es el 314. Sí, 314. Vale, son mate. Y este es el que os decía que me aguanta muchísimo. Ahí está el rabito de vela. Es este color y es el que llevo. No se ve bien, bien. Además, no tengo puesto demasiado. Es este de aquí. Queda preciosísimo. Lo voy a poner aquí, pero vamos que... Este. Es que por la luz no se ve bien, pero es como color bugambilla, así, color moradito, berenjena. Y bueno, en esos mismos días, pues haciendo el pedido de la lista de reyes, yo lo que hacía era hacer captura desde la página web y vi un de la misma, porque ya no había salido de esa línea, de ese, ¿cómo lo digo? De esa colección. Me pedí el 327. Y en eso que me dice mi amiga que lo tenía, que no sé, vamos, que lo tenía nuevo. Y no, porque ella es más blanquita y no le queda ahí. Así que triunfé. Gracias, Leti, si ves este vídeo. Y es un tonito así más natural. Ay. Vamos, lo voy a poner aquí. Pero ya os digo que esto que estoy haciendo es pana porque la luz no se ve. Pero vamos, sería ese. Parece como anaranjadito, así, melocotón. Súper bonito. Otra de las veces que fui, yo creo que en realidad estoy mezclando lo que compré un día con lo que compré otro, pero da igual, yo lo sigo repitiendo. Se me cayó el colorete ¿de cuál? De W7, el que siempre he estado utilizando. Se me picó, lo seguía usando roto, pero bueno. Entonces digo, sí, pues yo me voy a comprar un colorete. Y me cogí esta cajita, que es un trío de colores, el 05. Ay. Y es súper mono, mira. Ahí, es plateadito. Lo abrimos. Que no se vea. Ahí. Me dijo la chica de la tienda, que por cierto es súper simpática, que cuando fuéramos a aplicarlo, no me voy a poner, pero os voy a hacer lo que me dijo. Que no restregáramos, sino que a toquecito, así y directamente. Y la verdad que queda súper bonito. Me encanta. Mi favorito ahora mismo. A ver, más cosas que vamos a sacar. ¿Qué encontramos por aquí? Esta semana fue, sí, la justo del 24. Entonces me cogí de la misma línea, de la misma colección, un rojo ahí, un rojo pasión. Me encanta porque por la forma que tiene, me hago súper bien el delineado. Y este es el 311. Rojo fuerte. Ay. Estos valen 6,95, creo, ¿eh? Alguno de ellos creo que me salió un poco menos porque me lo pillé en la rebaja. Bueno, y en Reyes le mandé a José un montón de capturas y me lo regalaron. Así que voy a empezar por la línea de... ¿Esto enfoca o no enfoca? Que no enfocaba. cuando eran los reyes, pues tenía un montón de granito. Me volvió a salir otra vez el brote. Entonces, ¿qué hice? Pues busqué lo que me podía venir y encontré el gel limpiador. El limpiador que huele, madre mía. Es para pieles mixtas a grasa. Os voy a enseñar todos juntos. Vale, las cajitas las tengo aquí, pero bueno. El gel que venía sin caja. El tónico. El tónico. El gel es el moradito, ¿eh? El tónico es el verde. Que esta es la cajita. Por ahí. Está al revés. No está bien, está bien. Si me seguís en Instagram, que os lo dejo por aquí, yo he subido todas estas cositas. Así que esto igual para piel mixta grasa. Esta es la misma línea. Y la cremita de día. Que también está la cremita de noche. Pero bueno, yo me pedí la de día porque yo para la noche paso más del tema. No sé por qué. Y esta es la cajita de la cremita. ¿Vale? Lo mismo para piel mixta grasa. Todo. Deciros que desde los 3-4 días la piel me ha mejorado muchísimo. De verdad, de verdad. El tónico huele. A ver. No huele fuerte, ¿eh? La verdad que no. La crema igual. Y sobre todo el gel. El gel limpiador. Flipante. Me encanta.
Esto es de lo que me trajeron los reyes. Con los reyes, se me olvidó decir que el primer producto que me compré fue la base. Es que no sé cómo se me ha olvidado. La base. La full coverage, 2 en 1. También es corrector, base y corrector. No sé qué deciros. Siempre os he dicho que mi favorita era la de Catrice, la de Bourjois. Pero es que son mis favoritas hasta que voy dando con otra. Es que eso es así. Y ahora mismo esta no la cambio por nada. Me enamoró porque le pregunté a la muchacha qué base lleva, que tiene la piel que parece una muñeca. Así que esta. El tono WR30. Yo no soy muy blanca ni tampoco soy muy morena. Soy una cosita media. La base. 18 con algo. Ahora no sé todavía, pero estaba en bastante descuento. Y más de los reyes que me regaló... Me regalaron los reyes, José. Me regaló esta brochita, que ya esta sí es para base. ¿Qué es esta de aquí? Vamos a sacarla. ¿Ves? Ah, para base. Y esta es la 05. No sé realmente cómo van las bases, las brochas de Kiko. Porque nunca he tenido y yo me pedí una para colorete, una para base, así que... Pero deciros que la primera impresión era que es que difumina la base, que lo flipas. Los precios, lo que me regalaron... Dentro de las sombritas, tengo esta, que es de Glitter, o sea que, a ver, si os digo el nombre. Glitter Shower, esta es la 01, ¿vale? Es como un plateado. Ay, no se va a ver. Sí, se ve. Verá, yo esta no me la uso en el párpado, porque a mí en el párpado lo que me gusta son tonos mate, clarito, o tipo el enseñante, un moradito. Entonces lo que hago es que me pongo una mijitita de nada aquí en el lágrima, aquí. Y me encanta. Yo no sé si eso se pone así, pero yo me encanta. Y me regalaron también esta máscara de pestañas, la Standout Volume. Aquí no pone más nada. Os voy a enseñar mejor el de hecho. Es esta platea. Aquí. Deciros que no sé. Ni fu ni fa. Ahí se ve. Me la pongo, ¿eh? Que me gusta, pero que me gusta más otra que me han regalado. De Kiko también, pero bueno. Muchas veces lo que me guío, yo creo que a algunas pasará, que nos guiamos por el modelo. Nos guiamos más por el formato, por cómo es. Ahora hablo más bajo porque esta José me da vergüenza después de mucho tiempo. José, cuando veas el vídeo... Y por fin aquí me regalaron ya el 08, que fue el que os he dicho que me dieron equivocado, que este, si veis el de esto en comparación con el primero, que lo tengo aquí, es más clarito. Creo que aquí lo vais a notar, que se ve también más clarito. Es el de abajo. Ahí está. Y este también me lo regalaron. Y de los reyes, creo que ya. De lo que es de Kiko de Reyes, ya está. Pero luego en rebaja fui... Y me cogí esta sombrita. Yo estaba subiendo en Instagram la foto por separado, así que ahí podréis ver lo que compré en cada vez que fui. Esta sombrita es la número 13. Son las mismas, ¿vale? Pero esta es la número 13. Me estoy dando cuenta que refleja la luna el cuadro, pero vamos, no pasa nada. Y esta es esta moradita. ¿Ves? Si veis la diferencia con la primera, que la tengo por aquí. Más o menos son los tonos que me gustan, de ahí no salgo un marroncito. Me gusta mucho cómo queda. Y a esta le meto el glitter ese. Esta también me la cogí en rebaja. Salió a 3 y pico la sombra. Y en rebajas me cogí este labial, que de las cajitas son estas, ¿vale? Lo que pasa es que yo las tiré. Y este es el 304. Es como más rosita. Ahí no se ve. No se ve bien, la verdad. A ver si puedo ponerlo aquí. Es más rosita. Ay, es el último, el de aquí. Ahí está. También queda súper bonito. Ahora mismo mi favorito es el que os he dicho. Fue el primero, pero bueno. Y me cogí este gel, que es de la misma línea, que también es para... Ah, no, este es para todo tipo de pieles. Lo que pasa es que es también lila. Este es para cara, ojo y labio. Huele igual que el primero. Oh, huele súper bien. Creo que lleva algo de albaricoque. ¿Y por qué me cogí este? Porque el primero
no es para desmaquillar. Este sí. Este es para desmaquillar, ¿vale? Como he dicho, rostro, ojo y labio. Y este es para el control de la grasa. Así que yo, como paso de tónico y... O sea, tónico, me explico. De desmaquillarme... Que si agua micelar, que si... No. Yo directamente o cojo toallitas, que también las he de Kiko, que no las cogí, o me lavo con agua y el gel del tiro. El tónico lo uso luego. Y me costó, valía 7 y pico y me costó 5 con algo. Eso es lo que compré. Y la chica de la tienda, muchas gracias, me regaló esta máscara de pestañas, que esta ya os digo que esta sí me encanta. Esta no sé cuál es exactamente. No sé si que la estaban regalando o me la regaló porque le caí. No. Qué increíble. Esta, me encanta. Esta sí me da las pestañas súper, súper grandes. Pero es lo que os decía, entre esta y esta, llama la atención esta, ¿verdad? No sé, mi amiga la tiene y le encanta, es su favorita, pero me gustan los colores. Y nada, y esto es todo lo que tengo de Kiko, super haul de Kiko, yo creo que no se me queda nada. Volveré porque hay un montón de cositas, hay serum, hay de todo que estaba ahí bicheando, así que para mi cumpleaños. Y nada, como siempre, bienvenido al canal, que no olvidéis suscribiros, dar a la campanita y os espero en el siguiente vídeo.